fantasy world, baby. We are destined to be. Look, baby, wanna dance with me. Let me see you move your body like you never did it. Let me see the pull you back, let me hit it. I'm the type of chick who like it, let it run it. Come to the world, baby, yeah, I call it villain. Close your eyes, now you ain't never, never lie. High in the sky, baby, yeah, you never lie. In the world, you live, but you never lie. Este equipo está haciendo una excelente temporada que les permite soñar no solo, Paco, con el ascenso, sino incluso con el trofeo de categoría. Es que es un equipo con bastante calidad y eso se nota, Manolo. Se produce el saque de centro, el partido ha comenzado. El árbitro pita falta, no quiere que el partido se ponga violento. Y corta por lo sano desde el comienzo. Tarjeta amarilla al poco de empezar el encuentro. Yo diría que el árbitro quiere cortar en seco este tipo de acciones antes de que se le escape el partido. Pero va la pelea y se hace con el esférico. Sosa. Se le echa encima intentando recuperar. ¡Madre! ¡Qué chutazo! El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Diego Costa. Una gran ocasión. ¡Qué bien le pegó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué gran definición! Ha mirado a la portería y la ha colocado ahí, en el rinconcito. Rosita y pegada al poste. Podría haber disparado alto, pero ha visto un hueco por abajo y ha mandado el balón justo ahí. ¡Qué precisión! El balón sale, un jugador de los Pumas se acerca para sacar de banda. No ha conseguido controlar el esférico. ¡Qué buena oportunidad! Ha marcado otra vez. Un fútbol muy contundente. Sus rivales se despistan un momento y les enchufan dos goles. Esto va a ser un punto de inflexión muy importante en el partido. Multiplican por dos su ventaja con este 2-0. López. Cabrera. Fuentes. El árbitro señala saque de banda. Ozil con el esférico. Ha ido directo a las manos del portero. Sosa. Se la quita correctamente de los pies. Diego Costa.
El colegiado pita fuera de juego por indicación del asistente. Ha sido clarísimo, Manolo, y la jugada queda anulada. Diego Costa. El arquero atrapa el balón sin problemas. Cabrera. Diego Costa. Saque de banda. López. Esto promete. El arquero no. ¡Osil! No remata bien de cabeza. Es que no consigue rematar de pleno. ¡Qué pena! El balón sale del terreno de juego. Será córner. Mete la cabeza. Sabe estar siempre en su sitio. El balón se va otra vez a córner. La despeja de la zona del peligro. Cabrera. Presiona y lucha por la pelota. Cuidadito con eso. El portero rechaza el balón, sigue en juego. Recupera la posesión. Ahí está abriendo las bandas. Menudo efecto. El defensa se hace con el centro. El esférico rondaba el área, pero cortan la jugada en la banda. Posesión para Özil. López. Zabaleta. El juego se reanuda con un saque de banda para los Pumas. Diego Costa. Pase interceptado en el centro del campo. Ludueña. ¡Qué magistral estuvo robando! Diego Costa. Özil. Si no puedes jugar por el centro, ¿por qué no probar por la banda? Diego Costa. Puede ir dentro. Bloquea bien. Si los delanteros son listos. De cabeza. El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Diego Costa. Ludueña. Walcott. Ludueña. Darío Verón.
El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2-0. Mira, Paco, lo están intentando con todas sus fuerzas, pero yo creo que les están pasando por encima. Sobre el papel se esperaba que el partido discurriera de esta manera, porque hay mucha diferencia entre los dos conjuntos. Y eso es justamente lo que estamos viendo en el campo, Manolo. Tras el descanso se produce la reanudación. Balón en juego. Le ha concedido espacio. Como ha visto. ¡Qué buen disparo! ¡Qué bien se ha adornado el arquero que detiene el balón! Diego Costa. No pinta nada mal. Interceptado por la defensa. ¡Atención, atención! El cancerbero despeja sin mucha seguridad. El balón sale y un jugador de los Pumas se acerca para sacar de banda. ¡Cabrera! Le arrebató el cuero. Le están presionando. Los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Entrada dura que evita de un salto. ¡Qué gran intento! Una palomita espléndida. Diego Costa. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Diego Costa. Prueba fortuna. Posesión para Ozil. Cabrera. Forma de pegar el balón. Diego Costa. Qué bien le pegó. Lo raro hubiera sido que entrara tras ese lamentable disparo. El cronómetro no perdona y el técnico se encomienda este cambio para intentar cambiar el rumbo del partido. ¿Te acuerdas de la fábula de la liebre y la tortuga, Manolo? El equipo está pagando ahora esa relajación. Entrega de cabeza. Cabrera. Sosa. Ahora mismo este hombre es un seguro de vida para su defensa. Conecta con éxito. Esto es fuera de juego. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto el colegiado haga sonar su silbato. Sosa.
¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Vaya tiro! El portero rechaza y el balón sigue en juego. Rodolfo Costiña ha pitado falta. No le ha gustado lo que ha hecho. ¡Cartulina amarilla! Se fue al suelo demasiado rápido y se llevó al jugador por delante. Sí, la falta es tan clara como contundente. Le sale al paso para intentar robar. Ha visto claro que lo mejor era despejar. El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego. Darío Verón. Ahí está el técnico local, ya ha ordenado despojarse del chándal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. El juego no parecía dar botes de alegría con el cambio. ¿Cómo lo has visto tú, Antonio? Bueno, Manolo, ¿tú conoces a algún jugador que le guste que lo cambien? No, pero su tarjeta amarilla era un riesgo serio. ¡Qué chutazo! ¡Vaya churro de tiro! Felipe. El portero detiene el disparo. Ozil controla el esférico. Corta el pase casi sin despeinarse. El árbitro señala el final del encuentro que termina con 2-0. Hoy me he quedado con buen sabor de boca con la victoria de estos chavales. Siempre sienta bien mirar los puestos de descenso más allá de la frontera y con los 3 puntos de hoy pueden permitírselo. Saludos cordiales y hasta la próxima.
Baby.
Kidis ha ido por un amplio margen. Se interpone y presiona el balón. ¡Qué buen disparo! No está nada contento con ese tiro. Zabaleta. Paco, ¿qué crees que podemos esperar de este hombre? Suele incorporarse para apoyar los ataques de su equipo. Diego Costa. Ozil. Diego Costa. Balón alto para... Aprovecha el espacio para crear peligro. Dios bendito que justo estaba más claro ahí abajo, o te pasa como a mí. Uf, por la mínima, ¿eh? El jugador parece estar un poco adelantado. De todas formas, Chapo, después de línea, que resuelve el... Entra en zona peligrosa. Se marcha. El saque le corresponde al portero. No ha tenido suerte, pero ha estado cerca. Vamos a verlo otra vez. El Trencilla no quiere ser protagonista y deja seguir. Muy bien por su parte. Se hace con el balón. Merced a esa entrada. El árbitro señala saque de banda. Walcott. Directo a puerta. Se ha ido al córner. Walcott. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Se la deja de cabeza. Diego Costa. Vaya tiro. Fantástica intervención. La jugada llevaba mucho peligro, pero este hombre ha sabido estar a la altura de las circunstancias. ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol! Estrenado el electrónico en el día de hoy. Mira bien Paco, la ha clavado abajo y pegadita al palo. Ahí es muy difícil que llegue el portero. Si quieres mi opinión, era imparable Manolo, la ha colocado perfecta. Un balón raso como ese, sin duda la mejor manera de batir al guardameta. Le obligas a moverse y tirarse para despejar. Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador. ¡Qué gran intento! El arquero no ha podido atraparla. El árbitro pita fuera de juego. Sí, a instancias de su juez de línea, que lo ha visto muy claro. Defensiva anticipándose a la jugada. Será saque de banda. Zabaleta. Walcott.
Han sacado una buena jugada con un centro peligroso. Sí, señores, así también se juega el fútbol. Esto es fútbol defensivo. El cuero queda suelto tras la entrada. Luchan por el cuero. Ahí está prohibido, no se puede perder el balón. Saque muy rápido, Paco. Que esto no pare, sí, señor. Diego Costa. Balón alto para el veloz delantero, Theo Walcott. Walcott. Ozil. Puede ir dentro. El portero rechaza el balón. Sigue en juego. Diego Costa. El balón queda suelto tras esa entrada. Entra el atacante y le quita el balón. Antonio, el árbitro descuenta. Al final, 5 minutos. Puede aprovechar el espacio. Atentos todos a esta repetición del tanto. Diego Costa. El centro es buenísimo. ¡Golco! ¡Esto promete! ¡Gol! El portero casi la para. No cabe duda de que anda fino de cara a portería. Ya lleva 2 goles. En las distancias cortas es donde te la juegas, que decía el anuncio. El electrónico refleja lo que vemos en el campo. 2-0. Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos. Lo saben, el resultado, 2-0. Se van a ir al descanso con una ventaja muy cómoda gracias a ese tanto. 2 arriba y además Paco recuerda... El técnico tira la casa por la ventana y saca no a uno ni a dos, sino a los 3 futbolistas de la Berrui. Esto da cuenta clara de que va a haber una reorganización profundísima del equipo. Diego Costa. Balón para Felipe Luis. El defensa no puede con él. Fernandinho. No pinta nada mal. Se va desviado. Poco le ha faltado para materializar su hat-trick en el día de hoy.
disputa la posesión. Encuentra espacio. ¿Cómo ha visto el espacio? ¡Qué bien golpea la pelota! Mira, mira, Paco, menudo jugadón que se ha marcado. ¡Qué pena que no haya terminado en gol! Ha estado fantástico justo hasta el último momento. El portero ya se veía abatido, Manolo, pero no ha ajustado el tiro lo suficiente. El ataque no pasa del medio campo. Supera su marcador. Ha concedido golpe franco directo. Le ha concedido espacio. Menuda internada. Directo a puerta. Corta el pase casi sin despeinarse. Bien jugado. Eso puede acabar en gol. Vaya tiro. Gol, 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 gol. Gol. Toma ya. Vaya gol. Mira, salió del banquillo para aportar y el técnico acertó. El partido cada vez está más desequilibrado. ¡Qué forma de pegar el balón! El árbitro señala saque de banda. Diego Costa. Balón fácil para el cancerbero. Será saque de banda. El balón se pierde por el lateral. No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle, pero vaya regalito en el saque de banda. Sale fuera de banda. Zabaleta. El portero atrapa con seguridad. Diego Costa. No se cae, qué gran equilibrio. El juego se para, pero aún no sabemos qué va a pitar el árbitro. José Antonio, se produce el cambio, hermano. Sí, ahí sale el recambio para dar aire fresco a su equipo. Vamos a ver qué tal le sale. Y se marcha, saque de puerta. Bueno, Paco, han marcado y vamos a ofrecer una repetición de cómo ha sido. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. No ha conseguido controlar el esférico.
Gran pase en la zona. Cuidadito con eso. No le he visto demasiado preocupado por ese fallo. Quedan 5 minutos para el final del partido. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Cesc Fàbregas con el balón. El colegiado señala fuera de juego. Diego Costa, Zabaleta, este chico parece demasiado cansado. Fernandinho. ¡Atención, atención! ¡Falla! Y con este marcador damos por concluido el encuentro. Están como una moto estos chavales, no hay quien los detenga. Hombre, estamos a finales de temporada y todos salen a por todas, pero es verdad que se encuentran a un pasito de lograr el ascenso de categoría.